El BMW i4 esperaba lo que muchos creen acerca de los autos eléctricos, es decir, una muy buena aceleración, una marcha relativamente cómoda, pero también una autonomía que a lo mejor quedaba un poquito limitada, un manejo relativamente de sensaciones artificiales y también una agilidad que a lo mejor no es la más destacable, pero suficiente para entretener a la mayoría. Afortunadamente, BMW sigue manteniendo la receta que los ha hecho muy famosos y eso me deja claro que este BMW i4 no es tanto como un gadget con ruedas, sino que sigue siendo más auto. Hola, yo soy Mau Juárez, estás en Motorpación México y arrancamos. En general, un vehículo eléctrico es mucho más racional que pasional, y es que para empezar no tenemos ni un solo ruido de motor y cualquier comando que dé se procesa a través de una computadora. En pocas palabras, y como ya te decía, es algo más artificial. Pero cuando una marca que se especializa en el manejo toma como base una plataforma destacable y usa toda su expertise para ponerlo a punto, lo que sucede es el BMW I4. Un coche que totalmente me atrevería a decir que es un Serie 4 Gran Coupé a baterías, con todo lo bueno, pero también con algunos otros detalles que eso implica. Pero antes de seguir con más detalles de esas sensaciones de manejo, mejor hablemos de lo que vamos a encontrar por fuera. Y es que, como podrás ver, este es un coche que tiene silueta de fastback, una que ayuda bastante tanto a la eficiencia aerodinámica como también a darle ese luxito deportivo que a muchos les va a gustar. Y sí, prácticamente es lo mismo que vas a encontrar en el Serie 4 Gran Coupé, pero con ciertos detalles de la familia y de BMW. Para empezar, esta controversial parrilla va cerrada. A la mitad, y es que a diferencia de otros productos, pues bueno, si sí tenemos algunas tomas de aire, pero van más en la zona baja. De hecho, lo que estás viendo aquí es una variante que ya viene opcionada con un paquete de accesorios M. En este caso, pues bueno, ¿cuáles van a ser las diferencias? Es que al menos los contornos de la parrilla van a ir en color negro, así como los acentos en los costados. Tenemos rines de corte deportivo, obviamente los famosísimos emblemas de M, y en la parte trasera la defensa con un saborcito más deportivo, así como las tomas que tenemos en la zona de abajo de aquí adelante, también con un toquecito algo más agresivo. En la variante tradicional de este i4, lo que vas a encontrar en todos esos detalles son unos acentos de color azul, pues para darle más visbos de este tono eléctrico, por decirlo así. Cuando lo ves en persona, realmente parece ser un vehículo bastante grande, y es que tenemos un cofre súper largo, también tenemos muchas líneas de carácter, tanto en el cofre, en en los costados en la parte trasera, que en general te da la percepción de que si sí es algo que ya está tirando a un segmento de coche, pues sí grande, aunque en realidad es un mediano. Mide 4,7 metros de largo y a pesar de todo ello, tenemos un buen espacio interior, también una buena cajuela, pero también con ciertas limitantes tanto de coche eléctrico como de algunos de tintes deportivos. Por dentro el BMW i4 es completamente una derivación de lo que ya conocemos en el serie 4 tradicional, en el Gran Coupé y también en el serie 3 y para nada de eso es una queja. Con ello también va a llegar lo más reciente que vemos en la marca al menos en el apartado de interiores y equipamiento como puede ser el hecho de que ya tenemos en una especie de pantalla curva aunque en realidad es un marco curvo en el cual tenemos sí, dos pantallas curvas en un mismo lugar para simular ser una muy pero muy grande pero en este caso se dividen en dos cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 14.9 pulgadas como tal tenemos el sistema operativo 8.0 de BMW que nos va a dar una interfaz mucho más nueva, mucho más rápida de, de comprender, algunos gadgets o más bien widgets en este caso que funcionan mejor y te dan atajos más fáciles a diferentes funciones que tú quieras personalizar, así como algunos comandos de voz algo más refinados que lo que teníamos antes pero que todavía distan un poquito de lo que podríamos encontrar por ejemplo en el MBUX de Mercedes, aunque ya empiezan a acercar ligeramente. Este cuadro de instrumentos digital puede cambiar su apariencia acorde al modo de manejo en el que estés y también desde el mismo volante puedes cambiar ciertos parámetros de información que quieres ver al centro y de hecho este modelo sí cuenta con un of Display y puedes ver muchísima información en la parte de arriba. Me parece que está muy bien integrado con muy buena definición y además con información esencial ya puede ser de navegación para que te diga dónde tener que dar la vuelta sin que tengas que bajar la mirada a la pantalla de acá o algunos otros detalles como el velocímetro, la, la música que estás escuchando entre algunas otras cosas. Cabe destacar que también parte de este sistema 8.0 ya va a ser que tanto Apple CarPlay como Android Auto estén incluidos y además sean de conexión inalámbrica, así como el hecho de que esta pantalla puede recibir actualizaciones a través de la nube una vez que apagas el vehículo para que ya no tengas esa molestia de tener que ir a la agencia o hacer algo extra para añadir alguna actualización de sistema operativo. Entonces, por ese lado, muy bien, muy conectado y también, obviamente, vamos a tener los elementos de BMW Connected Services, lo que quiere decir que tenemos eh, navegación con información de tráfico en tiempo real información del clima la llamada de emergencia y hasta un servicio de concierge por si quieres que te ayuden a hacer reservas en algún hotel en algún restaurante que te den información sobre alguna otra cosa que vaya a hacer en tu viaje todo eso lo puedes tener ya directamente desde el vehículo o desde la misma aplicación que tienes en el celular en el día a día y en general hablando también de términos de calidad y de ensamblados lo que nos vamos a encontrar es un producto muy bueno en ese sentido tienes materiales suaves donde esperas encontrarlos también tienes algunos detalles decorativos ya sean en plásticos en algunas otras versiones puedes elegir metal o algunos otros otros acabos que realmente hacen bastante porque sea un interior llamativo, incluyendo por ejemplo la iluminación ambiental que incluso en el día llega a ser bastante notorio, especialmente en el tablero y en las puertas. Sin embargo, lo que no me gustó tanto de esta actualización, tanto de interfaz como de elementos que vamos a tener en esta zona, es el hecho de que de nuevo BMW se suma a esa tendencia de desaparecer ciertos controles eh, físicos o por botones y perillas que antes teníamos para relegarlos directamente a la pantalla. Y en este caso me refiero al sistema de aire acondicionado, porque antes teníamos, como te menciono, perillitas y botones en la parte de aquí abajo pero ahora todo está directamente aquí en, en la pantalla y bien ok se ve muy padre es fácil de entender no tienes ninguna bronca para aprenderlo a utilizar pero de nuevo cuando vamos manejando si sí hay detalles porque te llegas a estar un poco más de lo que eh, de lo que deberías entonces si sí sigo estando en contra de dejar tantas cosas a merced de la pantalla continuando con más detalles de equipo además de la iluminación ambiental el aire acondicionado de doble zona también puedes sumar un sistema de audio de alta fidelidad de 10 bocinas y de forma opcional puedes instalar también uno firmado por Harman Cardon también nos vamos a encontrar ya por acá un cargador inalámbrico para smartphone, los asientos con ajuste eléctrico y memorias al menos para el conductor, el hero display del que ya te hablaba, que espejo electrocrómico, la navegación con información de tráfico en tiempo real entre muchas otras cosas. Referente a seguridad, pues bueno, estamos ante uno de los vehículos más completos de su categoría y es que tan solo la plataforma ya está muy bien y tiene muy buenas calificaciones temporadas de impacto, pero también nos vamos a encontrar con elementos como las 8 bolsas de aire, los Cernos ABS, el control electrónico de estabilidad, la cámara de reversa y sensores de proximidad. Otra de las funciones más interesantes es que ya tiene este famoso asistente de aparcamiento que mientras manejes a menos de 35 km por hora, va a guardar en la memoria del auto, por decirlo así, los últimos 50 metros que hayas recorrido. Por si a lo mejor no eres muy hábil para estacionarte y demás, y te cuesta trabajo hacer maniobras de reversa, simplemente la activas desde el menú que está por acá y el coche va a hacer de manera autónoma esa misma maniobra que hiciste hacia adelante, pero en este caso en reversa, para que no te preocupes por salir de espacios bastante incómodos o muy estrechos, donde tal vez te dé algo de miedo pegarle, no sé, a los rines o a algún costado del auto. Más allá de ello y siendo un BMW puede llevar un arsenal de asistencias y por ejemplo este modelo que tiene varios opcionales agregados, se ofrece el kit completo de monitor de punto ciego, mantenimiento de acarril, freno autónomo de emergencia y visión de 360 grados entre otros. Si bien es un vehículo de 4.7 metros de largo, el espacio tal vez en la parte de atrás no sea abundante, si sí es suficiente para que vayas cómodo, como puedes ver yo mido 1.75 y al menos para las rodillas tengo todavía más de un puño para llegar a tocar el asiento que ya está en mi posición de manejo y hasta eso sí hay espacio suficiente para poner los pies debajo. Sin embargo, como tenemos todas las baterías colocadas en el suelo del vehículo y también detrás de estos asientos, si entra en la cajuela, está el motor que le da la propulsión trasera, el piso está un poquito más elevado de lo normal. Entonces, si te das cuenta, mis piernas van un poquito más anguladas de, de, de lo tradicional en algún vehículo de este estilo. Y pues bueno, a lo mejor es una posición para las rodillas, tal vez no tan cómoda, pero definitivamente no te sientes como que no puedas aguantar aquí un viaje largo. Simplemente es algo distinto a lo que estás acostumbrado en este tipo de vehículos. Hablando de amenidades y demás detalles, si sí vamos a mantener eh, buenos materiales por toda la zona trasera también está extensión de la iluminación ambiental y varias zonas para dejar tanto botellas como a lo mejor moneda celular y cosas por el estilo. De forma opcional puedes llevar una tercera zona de aire acondicionado automática. Este coche sí la tiene equipada, entonces también puedes elegir aquí la velocidad, la temperatura e incluso pues bueno, alguna manera de que te salga aire ya sea por los pies o directamente de estas rendijas tenemos obviamente nuestro descansabrados aquí en la parte central con un poquito más de portavasos y finalmente cuando hablamos de espacio que vamos a tener hacia arriba te recuerdo mido 1.75 y prácticamente me sobra un puño para llegar a tocar la parte de aquí arriba, esto se ve algo reducido precisamente por esta caída de tipo fastback que tenemos en el coche, ya hablando en términos de cajuela es de 470 litros la capacidad que tal vez para un coche de esta distancia y de ese tamaño no te suena mucho pero definitivamente gracias a que la, la cajuela abre con todo y el medallón es muy fácil cargar cosas y acomodar cosas en esa, en esa parte de ahí, y tenemos una especie como de doble fondo, por decirlo de alguna forma, en el cual es más útil para guardar los cables y algunos otros aditamentos, como el botiquín que trae el coche, o en dado caso, meter alguna bolsita extra, algún elemento pequeño, una laptop o algo así que no quieras que se vea bien protegido por ahí atrás. La experiencia de manejo del BMW i4 realmente es interesante y es que no se siente como un gadget con ruedas, no es nada más con huevos eléctricos que todo se siente tan artificial, tan eléctrico que no te transmite mucho que digamos. Realmente, cuando vas manejando. Cuando te enganchas con el mismo vehículo, si sí hay más cosas de las que esperarías, y es que, por ejemplo, hay autos en los que no sientes absolutamente nada cuando los lanzas a curvas, que la dirección prácticamente no te habla, que la suspensión está tan puesta a punto para lidiar con el peso extra y la misma comodidad que deben de tener, que realmente no hay nada que te diga, o en dado caso, si tienen hasta un perfil de llanta extremadamente bajo, pues incluso llegan a ser incómodos, pero sin tener un sabor realmente deportivo. Aquí se nota que tomaron esta gran plataforma que encontramos en los BMW Serie 3, Serie 4, Serie 4 Gran Coupé y muchos otros más. Y sobre ella trabajaron porque como tal no es una arquitectura específica como la del IX, la que vamos a encontrar por acá. Entonces por ese lado el chasis me parece fenomenal. Cuando hablamos justamente de esta agilidad, pues a pesar de que pesa 2.125 kilos no se siente como un producto tan subirante como esperaríamos de algunos otros eléctricos tradicionales. Y es que la puesta a punto que recibe eh, gracias a la suspensión por su cuenta, pero también a que este modelo tiene la suspensión adaptativa opcional, pues realmente transforma la manera en la que lo vas a percibir, tanto en el modo confort para que sea cómodo y siga teniendo buenas reacciones, como cuando ya lo pasa a un modo sport en donde sí se siente una pisada considerablemente más fuerte, pero también el coche se siente todavía mucho más vivo. Y para aquellos que no están acostumbrados incluso a vehículos de, de, de ese estilo deportivo, incluso podrían llegar a pensar que es un poco más... Más firme de lo que les gustaría, pero para nosotros que nos encanta manejar, me parece que es una puesta a punto muy, pero muy buena hablando de dirección yo creo que la dirección sí es lo más artificial que voy a encontrar en cuanto al en cuanto al manejo de este vehículo porque si bien es bastante rápida para reaccionar la verdad es que no te transmite absolutamente nada no tienes como mucho feedback acerca de vibraciones cuando sientes que a lo mejor una llanta ya está patinando un poquito y cosas por el estilo no hay nada de eso aunque pues al menos eh, como te menciono la, la velocidad de reacción sí es de lo mejor que vamos a encontrar en este tipo de vehículos ahora hablemos de los frenos y es que es otro de los puntos que llegan a sentirse bastante artificiales en la mayoría de los eléctricos pero no aquí y a qué me refiero con artificiales y es que generalmente la primera fase del frenado cuando es un frenado suave se tiende a hacer con el freno regenerativo del mismo motor y en ese caso pues sí hay una disminución de velocidad pero cuando entras a poner un poco más de presión y pasa ya la acción los frenos de disco tradicionales del vehículo en ese caso sí vas a sentir una transición mucho más brusca y vas a tender a amarrarte un poquito más y eso pasa con muchísimos eléctricos sin embargo la puesta a punto que vamos a encontrar aquí en BMW es de mucha fuerza desde la frenada inicial entonces más que nada tienes que tratar de acostumbrarte a frenar con mucha suavidad desde el inicio. Entonces como tal, para aquellas personas que les gusta manejar y una frenada algo más agresiva que pues sientas que está deteniendo con mucha más fuerza el coche, este carro lo tiene y eso al menos a mí me gusta mucho porque ese estilo de manejo es como de mis preferidos. Ahora sí, hablando de lo que va a impulsar este coche, generalmente te diría que debajo del cofre, y es que este modelo i40 que solamente es de tracción trasera, pues debajo del cofre solamente lleva algunos cables, arneses y demás y no tiene motor ahí, el motor va montado debajo de los asientos y prácticamente debajo de la cajuela porque es un modelo de tracción trasera y al ser un motor eléctrico son considerablemente más más pequeños con un motor a combustión. Cuando hablamos de una versión M50 que sí ya tiene tracción en las cuatro ruedas, sí vamos a tener un motor adelante y un motor atrás. Al menos este G40 que es la versión de acceso, porque ya viste que de acceso no tiene mucho, está muy bien equipado. Vamos a tener ese motor que va a desarrollar 340 caballos de fuerza y 317 libras pie de par. Transmisión, pues, solamente una marcha para adelante o para atrás y parale de contar. Como ya te mencionaba, tracción trasera. La batería va a ser de 83.9 kilowatts hora y la marca dice que va a rendir para unos 590 y tantos kilómetros eh, por carga, pero la realidad es que, bueno, esas son pruebas hipercontroladas y demás, y no muy cerca de la realidad, ya cuando lo manejamos en la calle, como pues nos encontramos en el tráfico, en las carreteras y demás. La autonomía sí va a caer, pero hasta eso, a un nivel en el cual es muy equiparable a un vehículo completamente a combustión. Estamos hablando de que aproximadamente tendrías unos 400 a 450 kilómetros de autonomía por cada carga y créeme que no está nada mal si comparamos eh, la potencia que tiene este coche con uno que sea de 6 cilindros en línea o alguna otra de las versiones a combustión. La realidad es que la autonomía va a estar muy cercana entre estos dos vehículos. Hablando de tiempos de recarga, algo que es un tema bastante común en este tipo de vehículos, pues bueno, la marca nos dice que con su wallbox de 11 kWh se tarda o 8,5 horas de 0 a 100% en completarse, que sí suena a bastante tiempo, pero la realidad es que hay que acoplarnos un poquito más a la manera en la que funcionan estos vehículos. ¿Y a qué me refiero con eso? La autonomía está muy bien, 400 a 450 kilómetros. Aún si manejas 50 kilómetros diarios entre semanas, es decir, de lunes a viernes, te sobra bastante autonomía todavía para hacer un mini viaje el fin de semana. Pero si quieres ir pues con un buen nivel de carga y cosas por el estilo, basta con que el fin de semana, en la noche, el viernes que llegues a casa, lo conectes. Y prácticamente, pues en menos de esas 8 horas, porque vas a tener todavía buen nivel de, de batería, va a estar lleno para que al otro día en la mañana que quieras salir o en la tarde que quieras salir, ya está la batería llena. Ya si quieres hacer un viaje en carretera considerablemente más largo como salir de Ciudad de México a a Acapulco, cosas por el estilo, pues tal vez ahí sí ya tengas que hacer una mejor planeación para saber si en tu destino hay cargadores de, de vehículos eléctricos, uno que sean funcionales y pues también tener en cuenta cuáles o sea, van a ser las actividades que vas a realizar, pues para que tengas la facilidad de planear y saber cuántas veces lo vas a tener que cargar estando en ese lugar y poder regresar a la vez de una manera pues tranquila y holgada sin experimentar esta ansiedad de rango. Eh, fuera de eso pues es el único paso extra que hay que tener con estos coches Hablando de viajes largos Tener un poco más de planeación Pero al menos para la ciudad Créeme que cargándolos de noche Y aprovechando también las mejores tarifas que tenemos en esos horarios, horarios perdón, La realidad es que no sufres absolutamente nada por temas de autonomía el BMW i4 no es solamente un eléctrico más, es un verdadero BMW y mantiene la esencia de The Ultimate Driving Machine, llenándose completamente de tecnología, pero también de funciones de nueva generación. Frente a un Tesla Model 3, sin duda alguna elegiría este i4, con los ojos cerrados. Mejores materiales, manejo, durabilidad, ensamblados, soporte y demás. ¿Qué me hubiera gustado cambiarle o ver que fuera diferente en este BMW? Pues lo que ya te mencionaba del interior de esos controles del aire acondicionado, ahora relegados a la pantalla, el espacio que vamos a tener principalmente en la parte trasera y que como buena lema en Premium, muchos de los elementos que lo hacen destacable se quedan en el plano del opcional. El BMW i4 como el que tenemos aquí en su variante 40, que es en teoría la de acceso, pero que de acceso no tiene nada porque tiene muchísimo equipamiento, va a arrancar desde 1.435.000 pesos. Eso sin contar los opcionales que puedes llegar a aumentar, ya sea tanto de asistencias a la conducción como los detalles estéticos que tenemos por acá y muchos otros más. Como bien ya viste, esta variante que nos prestaron viene con muchos, muchos elementos extra, por lo cual el precio ya está tocando o incluso pasándose de los 1.6 millones de pesos. Y bueno, eso es lo que tienes que saber del BMW i4 como... Siempre cuéntame qué le quitas, qué le pones, qué te parece en general o si preferías tal vez al Tesla Model 3. Todo eso lo vamos a leer en la zona de aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video.